Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Eh, espero que tengan un feliz jueves. Ya casi se llega el anhelado fin de semana y pues bueno, ¿no? Hay que sacarle provecho al máximo a la jornada. Y pues quiero comentarles un poco sobre eh, mi crónica de este día. Tiene que ver con esa historia que, que a veces de repente pasan eh, y que nosotros los, eh, los latinos pues... Es una de las peores preocupaciones o temores que podemos tener y es el hecho de tener un contacto con la policía, sobre todo cuando cuando no se cuenta con la licencia de conducir, sobre todo cuando hay cuando hay algo que anda mal con uno. Pues obviamente uno no quiere tener contacto con las autoridades pues pero hay personas que literalmente se rebuscan. Y bueno, por ejemplo, hoy, hoy está lloviendo, hoy es un día lluvioso aquí en Georgia, me imagino que en otros estados que, que nos sintoniza tal vez no. Pero aquí en Georgia, más que todo en el, metro, en el área metropolitana de Atlanta, está lloviendo. Lo ideal es siempre prender las luces del vehículo, aunque, aunque no sea de noche, pero la ley dice que si está lloviendo, tiene que prender las luces, después uno las apaga tranquilamente para evitar que se descargue la, la batería. Pero el punto es que. Eh, hay, hay errores que podemos cometer que pueden hacer que la policía nos pare, pero hay otros que son eh, a propósito, hasta cierto punto nosotros lo buscamos, como por ejemplo el caso de mi historia de hoy. Eh, mi crónica de hoy tiene que ver con, el, con una historia de una hispana. Ella es una madre de tres pequeños. Esta muchacha el fin de semana viene, se fue a echar unos tragos y pues su decisión era llamar un Uber, llamar un taxi e irse tranquilamente para su casa, pero no. Ella decidió salir, montarse tras el volante así como estoy yo e irse ir manejando eh, sabiendo de que había bebido el oficial Peña es uno de los policías más, oh, policía más reconocidos en Georgia él sabemos todo de que él es especialista en casos de conductores ebrios conductores eh, que manejan borrachos o intoxicados y pues el oficial Peña iba detrás de esta conductora vio que se iba saliendo del carril y oficial Peña le puso las luces de su patrulla eh, para verificar si estaba bien, ¿no? Ella llevaba unas flores aquí en su asiento y ella creyó que, o por lo menos le dijo al policía que iba sosteniendo las flores que por eso estaba saliendo del carril, pero la policía no tardó en darse cuenta que su condición no era apta para manejar. La vieron de que estaba tomada. Y pues obviamente la policía de inmediato le hizo las pruebas respectivas y terminaron arrestándola. Esta mujer acabó presa y por más que ella le suplicó al oficial al principio que tengo tres hijos, que no me lleves, que estoy bien, estoy sobria, no he, no he tomado, no estoy borracha, no le sirvió de nada. Sin embargo, ya al final ella se comportó un poco... Hasta cierto punto grosera con el policía, al punto de que cuando lo estaban queriendo esposar, ella empezó a resistirse, pero después le dijeron que, que hiciera las cosas bien, que no le hiciera más difíciles, y ella, y ella se dio el paso, ¿verdad? Uh, en, lo, en conclusión, en conclusión, este... Esta persona fue arrestada, la acusaron de DUI y la metieron presa a la cárcel del condado de Winnet. Eh, esta mujer salió libre tras pagar una fianza de, de, de eh, pagó dos mil dólares casi, después de esos casi dos mil dólares que pagó, pues salió en libertad. Pero ahorita su problema apenas comienza porque ella va a ir, va, va a empezar un juicio y en el juicio, obviamente. Ahí van a verificar si es que está bien o no, pero es posible que les pongan una fianza, unas multas de hasta 20 mil dólares o incluso puede perder su licencia hasta por un año. ¿Vale la pena el riesgo? Claro que no. Le dijo al oficial Peña de que lo habían, habían actuado así porque ella era hispana. Le dijo al oficial Peña que ella tenía, era más de tres hijos y que los tres hijos iban a quedar solas sin ella. Pues bueno, eso lo debió haber pensado antes. De hecho, el oficial Albert Hernández le dijo, tú tenías la decisión, tú tomaste una mala decisión, tú, tú vas a pagar por las consecuencias. Así es que bueno. La, ahora la decisión la tenemos nosotros. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo aquí. Hasta pronto y que Dios me los bendiga.